¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa de Facetas del Terruño. Hoy vamos a viajar hasta Nicoya, esa hermosa población llena de tradiciones y costumbres y que hasta, por cierto, en 1544 se erigió como parroquia la de Nicoya, que es la más antigua de todo el territorio nacional, y se dedicó a San Blas. Es una reliquia nacional. Les comento esto porque la tradición que hoy vamos a disfrutar es netamente religiosa. En las vísperas del 12 de noviembre, vemos cómo en las calles las personas están buscando diferentes listas. ¿De qué serán estas listas? Bueno, ahí se les indica cuál va a ser la fiesta del día siguiente, o sea, la del 12 de noviembre, que es la famosa pica de leña. Y así como ven ustedes, estas nuevas generaciones, estas jovencitas y los jovencitos, ellos también se integran a la tradición junto con la gente mayor. Vamos al día siguiente. Es la mañana del 12 de noviembre y todo el pueblo se presenta en la gran casona donde está la famosa comida tradicional. Desde tempranas horas están las señoras con sus piedras alistando el maíz para hacer esas tortillotas grandotas, deliciosas, guanacastecas, y muchísimos platos criollos también muy ricos con los que van a dar el desayuno al pueblo que posteriormente va a ir a la pica de leña. Los guacales es el instrumento común y corriente que se utiliza en la actualidad y se utilizó en el pasado. Vean de qué forma esta señora prepara el delicioso café, pero no solo hay café, también hay agua dulce y hasta chichemi. Y las tortillas parecen decir, sáquenme de aquí, écheme frijoles para que me coman. Están tostaditas y bien sabrosas. Mientras tanto, nuestros amigos están preparando diferentes semillas, granos y algunas otras cosas para preparar refrescos diferentes. Si yo les mencionara a ustedes la cantidad de comidas que aquí se hacen, no me lo creerían. En el resto del programa se los voy a hacer, pero podría, digamos, citarles el ajiaco, cuya base es la posta y la costilla de cerdo, el tocino y el chicharrón. No falta el pozol de chancho, la carne en pao, la sopa de hueso ahumado, el arroz de maíz, el arroz guacho, el guiso de masa, el guiso de chilotes y el de pipián, la ropa vieja, el mondongo en salsa, el tamal asado y el de elote, el atol pujagua, el dulce de pipián, el atolillo, los marquesotes, los buñuelos, el pan de rosa, los piñonates, las cajetas, las rosquillas bañadas, los alfajores, las tanelas, bueno, y mil delicias más. Y no hay que decirlo, la presencia de tantísima gente sin duda es porque están apoyando la tradición también de las comidas criollas, que podemos decir inicia esta hermosa festividad de la pica de leña. La gente está acostumbrada a ingerir este tipo de alimentos desde la madrugada. Ustedes se imaginan, los compañeros del canal, ¿verdad? Bueno, excepto Israel Mora, que le entró a todo con muchísima gana. Pues nosotros estábamos como un poco desacostumbrados. Uno se acostumbra nada más al cafecito, a los frijolitos, etcétera, etcétera. Entonces es una comida muy fuerte, pero bueno, para los que asistan a la pica de leña, tienen que ir bien alimentados. Y aquí están las hachas, están los cuchillos y todas las herramientas que sacan cada uno de los habitantes desde temprana mañana y en espera de que salgan los vehículos que los van a conducir a la finca donde van a ir a hacer la pica de leña. Esta finca no es siempre la misma, son diferentes finqueros quienes ofrecen la leña, ofrecen los árboles, y parte de la gran festividad es que el pueblo se traslada hasta allá, como les digo, muy de madrugada. Estamos desde las 3 de la mañana aquí, pueden ser 4 o 5 de la mañana cuando llevan los últimos grupos, trasladándose hasta el lugar para ejecutar esta acción que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho. Las personas mayores, los adultos mayores, llevan los adornos que van a utilizarse para ponerlos en las hachas al final de la jornada y también adornar las carretas y los animales. Y los más suerteros se van en los primeros carros. Hay que tener paciencia. Unos irán en vehículos automotores,
Y más tarde veremos que hay unos que se van hasta en el caballito, en el carretón con el caballo, otros se van en un jeep, hay otros que llegan a caballo. Y bueno, en fin, hay que ponerse vivo e irse entre los primeros. Y lógicamente pues se da prioridad a los más trabajadores, a los que llevan las hachas. El resto del pueblo empieza a aparecer ya cuando empieza a clarear. Y entre ellos, como les digo, nuestro compañero Israel Mora, como no está muy bien entrenado en el asunto, hasta se nos desvió. Y vean, más práctico los otros que no se quedan pegados en ningún lugar, que vienen en el carretón con su buen caballo. La actividad aquí es similar a la de una colmena. Cada cual sabe qué trabajo debe de hacer y lo hace sin cesar. Me gustaría comentarles un poquito acerca de esta tradición que es la más hermosa que tienen los nicoyanos. Y es la fiesta que ellos realizan como homenaje a la Virgen, la Señorita de Guadalupe. La Lupita, le dicen muchos de ellos. Miren, aunque los preparativos se planean durante todo el año, el día del inicio es el 1 de noviembre, cuando el pueblo se reúne para iniciar lo que llaman la contadera, que consiste en desgranar varias mazorcas de maíz pujagua, que es el de color morado, y otras de color blanco. Ellos separan el número de granos que marquen cada día hasta el 12 de diciembre, que es cuando hacen la gran fiesta. A partir del 1 de noviembre, la cuenta es regresiva y van quitando un granito y un granito hasta que se van agotando. Voy a hacer un alto para hacerles un comentario. Acaban de encontrar en este tronco una colmenita. Una colmenita similar a la que son ellos. Por ahí me dijeron que era miel de picúzar. Otros dicen que es miel de unas abejitas que le llaman cocineritas. Son esas abejitas negras pequeñitas que no pican. La miel es realmente deliciosa. Así que imagínense, además nos endulzamos la vida durante esta tradición. Bueno, hasta por cierto, aquí hay un jefe, ¿verdad? Como en toda colmena hay un jefe. El jefe de la fiesta es el mayordomo, que es escogido por las mujeres. Esas mujeres son las que preservan la tradición, son las que cocinan, son las que hacen montones de actividades y por eso tienen ese derecho. Y pues en este caso vemos al jefe de la finca que llega a preguntar que por qué metieron tantos vehículos automotores ahí, que el asunto no era así. Así que todo mundo pues se concentra más en su trabajo. El señor que ya estaba estibando la leña la empieza a amarrar con ese sistema, que hay que aprender porque lo hace en forma perfecta. Él, al igual que todos, respetan al mayordomo, que es, como les dije, el jefe de la fiesta. Bueno, el mayordomo tiene un asistente que es el Nakumi, que continuamente está vigilando que las cosas se hagan de forma correcta. Hombres y mujeres trabajan, y con qué orgullo. Toda esta leña que ustedes ven, que van estibando poco a poco en las carretas, se va a utilizar para hacer las comidas de todo el mes, o sea, desde este 12 de noviembre hasta el 12 de diciembre, que es la gran fiesta, la fiesta de la Lupita, Nuestra Señorita de Guadalupe. Como les digo, el finquero regala la leña, el pueblo, sobre todo estos hombres valientes y estas mujeres valientes, la cortan, la recogen y la trasladan en una de las fiestas más hermosas a la que nosotros hemos asistido. Nosotros queremos darle un mérito muy especial a este pueblo, porque ellos, el pueblo, conserva la tradición sin el apoyo ni la colaboración de ninguna institución, ni instituciones públicas ni las municipales.
Simple y sencillamente es el pueblo el que logra que esto cada día más bien se creciente. Y yo digo, si ustedes quieren, pues el año entrante, les vamos a invitar para que estén aquí también el 12 de noviembre. Ahorita vamos a ver a este caballero cantando, lo ponen a jalar leña y después canta. Vean qué animales más lindos, hay carretas de todas las formas, vemos las cureñas, vemos las carretas donde las ruedas son completas, de una sola pieza, vemos las carretas archiseñas, y ahora la repartición del delicioso chichemi. Bueno, por ahí también hay otras cositas que no son exactamente chichemi, es como quien dice la bendición. A mí me gustaría darles rápidamente una receta de cómo se hace el chichemi, porque sé que hay personas que les gustaría hacerlo. El chichemi, si ustedes lo ven en el guacalito, parece un adorno, ¿verdad? Porque tiene como un color lila. Ese color se lo da el maíz, que es el maíz pujagua, o sea, el maíz de color morado. Entonces, para hacer el chichemi, lo que se utiliza es el maíz pujagua, la tapa de dulce y el jengibre, que le da un saborcito realmente delicioso. Ahorita les voy a dar la receta de cómo hacer el chichemi, según me lo dijo doña Dora Hernández de Fajador de Dulce Nombre de Nicoya. Pero antes quiero que disfrutemos estas escenas, vean qué hombrón, ¿verdad? Más fuertote, más entusiasta. Y bueno, ahí no importa que sea uno bien rellenito, muy flaquito, muy joven o muy viejo. El asunto es que todos trabajan con el mismo entusiasmo y que le digan estas manitas, ¿verdad? Que durante 70 años han estado en esta fiesta de la pica de leña. Disfrutemos estas escenas. Claro que lo que se cortan son los árboles más viejos, pero además cada uno de estos árboles debe de ser repuesto de inmediato por uno nuevo que se va a sembrar en los días siguientes. Así que vamos a estar más tranquilos, ¿verdad? Bueno,
Por ahí vieron a todo el mundo disfrutando del vino de Coyol. Y en esta parte está la repartición del famoso chicheme, que cuando está fresquito es totalmente inofensivo. Lo pueden tomar los niños y las personas de todas las edades. Voy a darle la receta del chicheme, según dice doña Dora Hernández, de Dulce Nombre de Nicoya, quien utiliza un cuartillo de maíz pujagua, una tamoga de dulce en tapa y dos tallitos de jengibre. Ella dice que quiebra el maíz crudo lo más fino después de que lo ha lavado bien, después lo remoja durante 20 minutos, lo vuelve a refinar en la piedra de moler, moliendo también el jengibre. Lo pone al fuego en una olla con agua, le echa la masa y lo mueve hasta que hierva. Después lo baja, lo deja enfriar, lo cuela en colador de manta, sacando la payana, o sea la brosa, y deja este atole en una tinaja o nimbuera, ni muy ralo ni muy espeso. Después le agrega el dulce en pedazos y lo deja para el día siguiente sin volverlo a tocar, tapado con un colador para que pueda respirar. Duerme, niñito, duerme, duerme, niñito Dios, duerme, rey de los reyes, duerme, Dios y Señor. Duerme, rey de los reyes, duerme, Dios y Señor. Allá en el campo con sus ovejitas duermen los pastores, sueños exquisitos. Duermen los pastores, sueños exquisitos. Y la fiesta continúa. Parte de la celebración son las rifas que se efectúan entre los que han participado, entre los boyeros y los leñadores, que hasta por cierto, mientras se escucha que sale su nombre y se ganaron, no sé, un yugo, o se ganaron alimento para el ganado, o se ganaron algo, alguna herramienta que sea útil para su labor, vemos como muchos de ellos ya se van embelleciendo con estas flores hechas, muchísimas de ellas a base del famoso papel crepé. Las hachas son adornadas, adornan sus cabezas, adornan sus animales y también sus carretas, con colores fuertes que son parte de la festividad. Recordemos que nuestros amigos nicoyanos son descendientes de los indios chorotegas, que utilizaban hermosísimos colores para su cerámica, para su vestimenta y para todo lo que les rodeaba. Son precisamente las señoras adultas mayores, lo que también llamamos tercera edad, quienes se encargan de preparar todas estas flores, de llevar todos estos papeles y de ir haciendo los adornos en cada uno de los lugares. Nosotros nos sentimos como si hubiéramos sido leñadores, ya estamos agotados aquí durante tantas horas, inclusive ayer, bueno, nos acostamos muy tarde y hoy desde muy tempranas horas de la mañana, desde las 2, estábamos como, ya estamos excitadísimos pensando en esta belleza, nadie quería dormir porque queríamos asistir a esta fiesta de la que tanto nos han hablado y que yo creo que es poco lo que uno puede decir sobre esto. Yo les incentivo a ustedes, mis amigos y amigas, que el año entrante no se pierdan venir aquí el 12 de noviembre y asistan a la pica de leña. Lógicamente, el 12 de diciembre menos se pierdan la fiesta de Nuestra Señorita de Guadalupe, que también es realmente hermosa. Y bueno, continúa la fiesta, pero ahora ya de regreso al pueblo, vamos junto con todos nuestros amigos nicoyanos a entregar la leña en la gigantesca cocina, donde además ya está listo el vino de huiscoyol, el pozol de maíz, las tayuyas. Dicen que, bueno, hay cosas deliciosísimas que nosotros queremos ir a probar, hasta la famosa pitarrilla, que está hecha de maíz amarillo, de pimienta de olor, de clavos de olor, de canela en astillas, de dulce colorado y de gajitos de jengibre. Y el chicheme, pues que ya nos dieron un par de botellitas para llevarlo hasta San José. Y por ahí alguien se está llevando una orquídea, ¿verdad? Muy contenta nuestra amiga. Hicimos una relación muy linda con todas estas personas y pensamos asistir a muchas de sus otras tradiciones. Y por estos caminos que conducen de la finca del donador de esta vez
hasta ya las calles asfaltadas de Nicoya, van los boyeros luciendo grandes cargas de leña que sin duda han sido cortadas, recogidas y trasladadas en una comunidad que durante todo el tiempo sigue guardando su solidaridad y su fraternidad. El problema de un nicoyano es el problema de todos. La fiesta de un nicoyano es la fiesta de todos y también la fiesta nuestra. Quiero mencionar antes de que terminemos el programa que no todo es el colorido físico y bueno, espiritual de estas personas, sino también la música. Esa música guanacasteca, mucha de ella, de las que estamos escuchando, sobre todo esa música de Cimarrona, está inspirada en personajes de Nicoya, como es Gasparín. Los nicoyanos saben a quién me refiero, un personaje muy querido en el lugar. Así que la música también pone alegría en el ambiente y por eso vemos que muchas personas, de un momento a otro, pues también se ponen a bailar. Hagamos un recorrido y veamos una de las carretas dirigiéndoles, como les dije, hasta la cocina. Thank you.
Con alegría y gran satisfacción llegan los boyeros, los leñadores y todo el pueblo a entregar la leña. Estamos ante la cocina. Desde aquí huele delicioso. Se están preparando todos esos platos que les mencioné. Amigos, si a ustedes les gustan las tradiciones, vénganse el 12 de diciembre para que asistan a la gran fiesta de Nuestra Señorita de Guadalupe y de una vez puedan apreciar el baile de la yegüita. No les digo qué es porque otro día les voy a comentar sobre eso. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, la próxima semana, de nuevo, Facetas del Terruño en sus hogares.